atrajo el gobierno federal el atentado en el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Fue por llamar la atención entre los dos carteles que se pelean la plaza en la zona metropolitana de Guadalajara, declaró el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Por otra parte, informó que el escudo urbano C5 se entrega a la siguiente administración estatal en un 85% de avance. Aseguró que las mesas de seguridad sí sirvieron, ya que bajaron los delitos de robo a negocios, secuestro, aunque reconoció que les creció el homicidio, esto último por la pelea de territorio en la zona metropolitana de Guadalajara entre los carteles. En vehículos recuperaron de 55 a 60% de autos robados. Respecto al atentado en el consulado norteamericano, apuntó, la madrugada del viernes hubo un atentado en el consulado y de inmediato nos pusimos en contacto con las autoridades americanas con la cónsul y tuvimos ayer una reunión y el gobierno federal es quien asume las investigaciones. Que es un tema, ataque, más de llamar la atención que un daño fuerte, pero sí la investigación queda a cargo del gobierno federal, sobre los responsables y si anteriormente se dieron amenazas. El secretario general de gobierno refirió, yo creo que es parte de la investigación y no me corresponde a mí por sigilo de la misma decirlo, sino a la autoridad federal entrar en esa materia y nosotros estamos coadyuvando con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno federal. Mañana, este lunes, hay normalidad, consulado, hay vigilancia en todo el cuadrante, está la parte que se está investigando por la PGR, sexenio dinámico y con gran desarrollo. López Lara, manifestó que esta administración que encabezó el gobernador Aristóteles Sandoval, fue un sexenio muy dinámico, donde hubo gran desarrollo para Jalisco en materia de justicia, justicia penal, gracias a los tres niveles de gobierno, con la coordinación, con los diputados, consolidando este proyecto, admitió que seguridad es el pendiente, en unos rubros no fue bien, es un tema no fácil. Sin embargo, destacó, hubo gran contención, si no estos delitos nos hubieran subido a más de 1500, las mesas de seguridad que se instalaron cada lunes en Palacio de Gobierno y que él encabezó, subrayó que sí sirvieron, está funcionando el C5 y perfeccionándose al igual que el nuevo sistema de justicia penal, hemos capacitado más de 20.000 servidores públicos. El C5 nos ha arrojado resultados importantes en hechos delictivos de trascendencia, es parte de una herramienta que el gobierno estatal está dejando, sobre todo un piso firme. Y con un 85% de avance, puntualizó que el C5 puede servir para otras áreas como detectar baches y ayudar a las áreas de servicios públicos, tiene varias herramientas. Dentro de la deficiencia se dio la fortaleza institucional. El secretario general indicó que en desapariciones forzadas, hay trabajo de inteligencia, también hay que decirlo donde hubo una deficiencia por falta de una política pública y mal manejo de servidores no comprometidos como el tema de ciencias forenses. Ahorita llevamos más de 500 inhumaciones en este momento, del 18 de septiembre a la fecha han entrado al SEMEFO cerca de 900. Cuerpos y nos queda uno diario sin que nadie lo reclame, enfatizó. Logramos estabilizar con estándares internacionales inhumaciones como lo marca la ley, se quedan los datos de ADN muy establecidos, hoy es más complicado inhumar un cuerpo porque debe pasar dos meses, porque deben cumplir protocolos y de acuerdo a estándares internacionales y eso lo llevamos y cumplimos y establecimos que quedó al pie de la letra. Creo que dentro de una deficiencia, se dio una gran fortaleza institucional.